Bueno, caballero, vamos a ponernos los guantes, vamos a salir para la calle. Miren cómo está el coche de Cheche. No he limpiado todavía. Me estoy poniendo los guantes, miren acá esta gente, miren. Miren esa gente ahí, lo que le decía a ustedes de los carros en invierno. Ahí están esa gente arrancando el carro, miren. Ven, eso pasa aquí cuando llegue el invierno. Llega el invierno, los carros no quieren arrancar y tienen que venir a conectarle otro, por eso es mejor comprarse lo que Fran me dijo. Y eso no quiere arrancar, así que vamos a hacerle un recorrido. Este video, a ver, espérenme los guantes. Listo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nos fuimos para la calle. Bueno, amigos, miren el coche de Cheche cómo está. Limpiaron la acera y le tiraron la nieve para arriba a mi coche y a todos los que están ahí. Ahora yo voy a hacer este recorrido, pero después voy a venir a sacar mi coche. Este aquí yo lo que voy a hacer es fácil. Le voy a limpiar la nieve por atrás y lo voy a sacar por atrás. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver el coche de mi esposa. Uf, está haciendo ahora nieve con viento. Papá. Oh. Ay, yo pensaba caminar bastante, pero no sé. Miren, aquí cerraron el paso. Por ahí pasé yo anoche. Está haciendo viento fuerte. Me golpea en la cara, así que voy a dar marcha atrás. Porque por aquí, donde voy, miren. Y este es el coche de mi esposa. Eso quiere decir que yo ahorita tengo que sacar toda la nieve desde aquí hasta allá atrás para poder sacar el coche. Entonces, voy a seguir. Miren aquí esta señora sacando el coche. Vamos a ver, ¿para dónde nos vamos, Cheche? Vámonos para el río, ¿qué le parece? O nos vamos para acá. ¿Para dónde me voy? Ahora me queda la incertidumbre para dónde me voy. Déjenme pensar un poquito. Estoy pensando un poquito a ver por dónde voy. La nieve. Vámonos por aquí. Hasta donde me alcance. Hasta donde me alcance el. Vamos a ver. Hasta donde me alcance, como digo, la batería. Bueno, así ustedes van a ver todos, amigos. No se pierdan nada acá con Cheche. Le pasamos un video en vivo anoche. Le pasamos un video que grabé a la medianoche. Ya está en el canal. Y ahora hoy después de la tempestad. Miren cómo quedó ese coche aquí. Listo. Vamos a subir por aquí, hacer un recorrido por el barrio. De todas formas, vaya más lejos, ¿no? En estos días ahí le estaremos grabando diferentes lugares. Por el momento estamos aquí. Esta es la avenida Henry Urraza. Miren la nieve como se acumula. Y claro, como pasa en el medio, pues el medio está bastante limpio, entre paréntesis. Y esta es mi calle, una de mis calles. ¿Okay? Bueno, cambió la luz y nos fuimos. Este camión quiso frenar, pero se metió en la zona peatonal el camión, ya vieron. ¿Okay? Eso fue porque frenó demasiado tarde. Vamos a subir por aquí. En esta esquina hay un restaurante que se llama Sabor Tropical. O Gusto Tropical en francés, Gusto Tropical. Esos son haitianos, creo. Y ahí va el camión que se metió en el medio. Deja ver. No, 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 no. Pensé que era. A veces hay coches de esos que son de escuela. Mira. Yo por el barrio creo que el año mío
pasé ya por aquí, ustedes van a ver, para no enfocarlo todo el tiempo, ustedes van a ver gente sacando nieve, que es lo mismo que voy a hacer yo ahorita. Aquí delante de mí ya tenemos una señora sacando la nieve. ¿Ven? Supuestamente ya la nieve, y aquí donde guardan los carros en el tampón este, supuestamente ya la nieve se está yendo, ¿no? Merci. Supuestamente ya la nieve se está yendo. Y la gente sale a organizar su coche. A ver. Ahí. Yo después que haga este recorrido que estoy grabando para los amigos, yo vengo. Miren ese coche. ¿Ven? Después que yo haga este recorrido, vengo a la casa y tengo que sacarle la nieve al mío y al de mi esposa. ¿Qué le parece? Voy a aprovechar y le mando un saludo a toda la gente buena que nos sigue por el canal, a los habituales de siempre: Roberto, Fran, Mendoza, Ricardo, Coronado, Alex de Chicago. Recuerden los amigos que viven en Chicago que Alex es de México y tiene un taller mecánico. Así que es mecánico, por si alguien vive en Chicago, habla español y necesita un buen mecánico, vayan a ver a nuestro amigo Ale, que es seguidor de nuestro canal. Entonces, vamos a atravesar por aquí. Ya en otros inviernos yo he subido por aquí, pero hoy voy a tratar de hacer otra vuelta que no haya pasado. Miren ese coche, tapado hasta la goma. ¿Qué? Vamos a subir un poquito la cámara, pues le estaba cayendo agua a la cámara. Agua no, la nieve rarita esa que está cayendo. Está nevando todavía, pero no está nevando muy fuerte. ¿Okay? Ya ahora, miren, estas son las señales de parqueo, eso que ven ahí. Pero ya a partir del 1 de diciembre hasta el 1 de abril, usted puede parquear en cualquier lugar siempre y cuando hay espacio. ¿Qué es lo que hay que mirar? Lo que uno tiene que mirar es que no esté el cartel que dice que van a venir a quitar la nieve. Porque si dejas el carro ahí, te llevan el carro, te lo parquean donde ellos quieren y después ya tú sabes, te meten una multa y tú tienes que correr a buscar el coche a ver si lo encuentras, o a llamar al gobierno de la ciudad, o a la vil, como dicen ellos aquí. Mira, ¿qué hacemos? Nos tiramos por aquí, vamos a subir por aquí. Esta es la calle Berguá, es la calle donde vive Cheche. Miren la gente que tienen eso ahí, ¿ves? La gente que tiene los carros ahí adentro tienen que limpiar el piso. ¿Ven? ¿Qué es lo que yo les digo? Tienen que limpiar el piso aquí para poder sacar el carro ahí adentro. Pero también tienen que limpiar todo eso para poder sacar el coche hasta allá afuera. Por eso que yo les digo, ¿hasta dónde entonces es bueno? Ya, ese coche no va a arrancar. ¿Hasta dónde entonces es bueno? En realidad, que el coche es de bajo techo. Si tú después tienes que sacar, vamos, papá. ¿Por qué esto gira al revés, chico? No, para allá no, para acá. Y para aquí. ¿Por qué? Porque un ejemplo. Tú tienes. Si tú tienes la casita esa, como dicen, el templo le dicen aquí. Pero si tú tienes la casita de campaña, si tú guardas el coche ahí adentro. Mira, un ejemplo de este señor, miren aquí. ¿Ven? El coche está ahí adentro. Pero también tiene que limpiar toda esta nieve que está aquí para salir a la carretera. Entonces, si tú tienes que limpiar toda esa, mira como este. En realidad, trabaja mucho más. Si no te molesta trabajar mucho más, me parece súper. ¿Ven? Miren eso como se ve aquí, papá. De película. ¿Ven? ¿Y dónde lo están viendo ustedes? En Cheche Travel.
Oye, Carmen, Rocío, Antonio Jiménez, Gedalia, la esposa de Gedalia que me dijo que no lo mencioné, Nilson, Cristian Siruk, el hermano Cristian. Como ustedes ven, oh, que hay un motor. Bueno, ahí tuvimos que parar de hablar un poquito porque había un motor de eso ahí que con tremendo ruido y tremenda puesta de gasolina. Miren, eso lo hay que tener, un Jeep de este tipo. Ese Jeep estuviera en el Olimpia y a ese tipo no le importa la nieve, se va por ahí para allá. Bueno, caballeros, si me queda gente por ahí, sin pena. Jairo volvió. Jairo es un amigo que nos sigue desde los tiempos de yo no compré el pan. Pero no sé qué le pasó, que no había venido más al canal de Cheche. Parece que no le gusta el verano con Cheche. Y por aquí venía, o vengo yo caminando. Vamos a seguir subiendo la parada. ¿Ve que sí se ve lindo? La nieve sí se ve linda. Hoy voy un poquitico mejor preparado, así que anoche. Así que creo que voy a poder estar más tiempo fuera. Vamos a tratar de grabarle. Vamos a cambiar el equipo de mano porque se me cansó la mano. Un momentico. Allá seguimos. Vamos a tratar de grabarle por lo menos 40 minutos para que se cansen de ver los videos de Cheche. O le guste. Este es el barrio. Ustedes puede que se pregunten. Bueno, lo mismo, no hay mucha gente, pero hoy es lunes, caballero. La gente tiene que trabajar. Y bueno, hoy es lunes, ya es mediodía. Quizás un día de esto me vuelva loco. El problema es que es lo que pasa. ¿Qué es lo que le pasa a Cheche? Que el día antes que yo trabajo no me gusta ir más lejos. Pero un día de esto que se me alumbra el bombillo. A lo mejor me voy para el centro de la ciudad con una tempestad de nieve. Para que ustedes vean cómo es. Y lo mejor sería si lo puedo grabar en vivo. O mejor dicho, tirar en vivo, grabar y apretarte, Cheche. Esta es la calle Amos. Acá en Montreal Norte. ¿Ven? Y la calle Belua. La calle de Cheche. Vamos a atravesar por aquí. Miren cómo se ve. De chulito. Deja ver. Estoy calculando en mi cabeza por dónde voy a pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Es lo que ustedes quieren ver de Canadá? Con Cheche Travel, tu canal en español. Desde la ciudad de Montreal. Bueno, caballero, además está de decirle que si a ustedes les gusta nuestro contenido y son nuevos en el canal, hay una campanita ahí. Actívanle. O no hace falta que se lo diga o se lo digo. A veces se le olvida a la gente. Nah. Yo creo que el que quiere seguirme no hace falta ni que le diga. Pero bueno, igual. Se le dice por si acaso, papá. ¿Eh? Yo no pongo la cámara hacia donde estoy yo porque tengo que quitarme el guante, ponchar la cámara. Y la cámara cabrona esta, hasta ahora no he encontrado la forma. A lo mejor existe de virar la cámara para mí sin necesidad de quitarme el guante y ponchar la cámara. Vamos a ver, en algún lugar por ahí seguro que tiene que tenerlo y yo tengo que encontrarlo. Voy a bajar por aquí. Esta calle, ¿cuál es, Cheche? Etie se llama. Vamos a bajar por esta calle. Por esta calle creo que nunca había grabado. Bueno, estoy haciéndole una vuelta a la redonda un poquito más grande que de costumbre. Por esta zona aquí viven muchos italianos. Así que cerca de la casa del Cheche viven italianos. De hecho, el que me quiere vender la casa a mí, la esposa de él, es italiana. Así que imagínate. Mira ese. Este limpió aquí. Mira, ese coche limpió ahí, pero le metió el banco. Le metió el banco de nieve adelante ese coche, mira. ¿Qué te parece? Ay, papá. Esto está rico. Esto está rico. Bueno, ya llevamos 14 minutos
caminando. Este video no se lo pasé en vivo porque pensé en ustedes, que hoy es lunes, los amigos que nos siguen, la mayor parte, porque creo que no hay gente de Europa hasta ahora, el único que está por ahí es Kenny de Barcelona. Había más gente, pero parece que se perdieron. Pensé que ustedes seguro no estaban en la casa hoy, a la hora que yo iba a tirar el en vivo, y por eso me fui. Entonces, lo vamos a pasar sobre las 6 de la tarde para que la gente pueda disfrutar el video de Cheche. A ver, estos son los sacos que hoy viene el reciclaje que le toca pasar. Uf, bueno, está cayendo un poco de nieve en la cara. Está haciendo nieve con viento. Vamos a hacer una cosa, vamos a atravesar aquí. Voy bordeando este barrio, allá abajo lo que está es el parque. Hay un parque para los niños de Fran, para el niño de Fran y los niños de Roberto. ¿Ok? Vamos a atravesar aquí. Venía bajando por la calle Tie y me voy por la calle Amos. No, Amos, sí, este es Amos, creo. No, mentira, este no es Amos. Este tiene otro nombre raro ahora. Bueno, olvídense eso. Este es un pedacito de calle. Bayón, creo que se llama. Ya lo tengo, Bayón. Wow. Se me enganchó la sombrilla en los árboles. Aquí hay una piscina. En el verano para los niños. Así que ahora eso está cerrado. Hay un parque de béisbol aquí. Hay una cancha para que le preparan ahora a la gente que le gusta rodarse en la nieve o hacer patinaje. Se me está enfriando la garganta. Y eso que me tomé un té de jengibre antes de salir. Esto es después de la tempestad. Todavía no ha terminado, ¿eh? Todavía no ha terminado la nieve. Lo único que ahora disminuyó la cantidad que estaba cayendo. Ahora creo que está cayendo un 30%. A ver. Esta es la calle Drapó. Por si alguien se pregunta. Y vean por dónde venía. Voy a atravesar aquí. Pudiera ir hasta la esquina. Pero lo que voy a hacer es me voy a meter por aquí para que ustedes vean también cómo es donde no hay nada. Aquí, lo malo es que cuando sopla el viento como ahora, te tira la nieve, te la tira en la cara, papá. Y eso molesta. Ok. Entonces aquí limpiaron un poquito. Porque estos son parqueos del gobierno. Ven, este parqueo de aquí es del gobierno porque tienen aquí el centro de deportes, aquel que está allá. Y ahora mira la moto esta, papa. Bueno, ya que está aquí voy a aprovechar y vamos a filmarla. Miren la moto esa ahí. A este el tiempo lo cogió fuera y se le olvidó. Yo creo que este debe estar de vacaciones. Porque para dejar la moto ahí, miren, es una locura. Yo tenía una motico. Yo tenía un scooter. A eso que le hice un scooter y la vendí. Porque como no tenía donde guardarla y no podía subirla, por aquí yo dije que iba a pasar. Pero no sé, si no han abierto un camino voy a tener que virar para atrás. Si no, me voy a llenar de nieve las botas. Tengo mi bota de invierno, pero no tengo las botas que me llegan a las rodillas. Y por aquí, si no pasó nadie atravesando el parque, pues entonces yo voy a tener que virar para atrás o abrir el hueco yo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dicen la gente? Che, abre hueco tú. Sí, porque no le estoy acá a caminar por la nieve. ¡Oh! ¡Abusador! Coño, tenés que virar para atrás, es un poco duro también. Deja ver. ¿Ven? Aquí te dan la nieve. Eso es lo malo de esto. Que si tú vives cerca de un lugar donde botan la nieve, te tiran la nieve contra la cerca y te joden la cerca. Y esto que está en el medio y adelante ahora fue una pista de patinaje que hicieron ahí para los que hacen deporte de invierno. Bueno, papá, tengo dos opciones: virar para atrás o atravesar. Y lo que les digo, atravesar implica que la nieve me lleve esto hasta la rodilla.
Déjame mirar a ver si hay un lugar por donde cheche. Si te atreve a pasar. Si no, tengo que virar para atrás. Déjame mirar a ver cómo está la nieve aquí. No. ¿Sí? ¿Sí o no? Déjenme arreglarme el pantalón para que la nieve no se meta dentro. Ok. Vamos a intentarlo. ¿Por dónde el camino más corto para llegar a la acera? Por ahí está lejos para llegar a la acera. Y por aquí es el camino más corto para llegar allá. Así que nos fuimos por aquí mismo. Pa, 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 pa. Espero que te dure y no caiga en un hueco. A lo mejor la gente quiere ver dónde están los huecos. Miren. Miren. Pa. Mira dónde se va. Vamos para arriba del tobillo, a la mitad de la pierna. Vamos a salir de aquí. Sube la cámara, Cheche. Sube la cámara, Cheche. Recto. Vamos recto y hacia afuera. ¡Pah! ¿Quieren ver mis pasos? Miren los pasos de Cheche. No sé si se ve bien. Papá. Eso coge. ¿Tú no querías grabar? Coge. ¿Tú no querías grabar, Cheche? Coge. Ahora. Coge. Bueno, ya era que si no tenían que virar para atrás. En realidad, se va hasta la mitad de la rodilla. Pero ya estamos saliendo. Gracias a Dios y a la Virgen, como decía mi abuela. Ya estamos saliendo del parque. Aquí hay una lomita, qué rico. Y aquí está el nombre del parque y las actividades que realizan, ¿verdad? Las actividades que realizan en el parque Sobé. Este es el parque que tenemos cerca. Frank y Roberto, que tienen planificado venir para mi viaje. Mira, ¡opa! Aquí limpiaron la acera y por ahí acabo de atravesar. Nieve a la mitad de las rodillas. Bueno, seguimos nuestro recorrido, amigos. ...22 minutos... ¡Upa! ¿Sí? Por aquí hay bastantes edificios de 2 o 3 pisos. ¡Coño! Perdón, se me fue el pie en un hueco ahí. Lo sentí en la cintura. Miren cómo tienen los arboletes, le pusieron eso para protegerlo. Ahora, cuando yo termine de hacer este video, voy a la casa, me tomo un té bien fuerte y bajo a meterle duro a sacar el coche. Si pudiera grabarlo también, cómo se le saca la nieve al coche, sería fantástico. Pero no sé si voy a poder, porque está nevando. Mira, ahí la acera, por ahí no se puede pasar, porque la acera no la limpiaron. Y está llena de nieve ahí, mira, ahí metieron un bulto de nieve, mira. Este coche se lo limpiaron ya, que bueno, felicidades por él. Uf. Vamos a ir a dónde, che. No sé. Vamos a ir caminando, ya se me ocurrirá dónde vamos. Atravesamos allí, mira, y hay uno de los limpiando. Hay uno limpiando nieve con la máquina. Esa sí es buena. Si ustedes se consiguen una máquina de esa, papa, miren, le voy a dar una idea. A la gente que llega aquí, si viene con un poquito de dinero y llega en los meses de invierno y no tiene trabajo y a lo mejor habla francés o no habla francés, se compra una maquinita de esa. Mira, esa maquinita que está adentro, no sé si el señor va a estar ahí cuando yo pase. Coño, se me cae la sombrilla. Esa maquinita que tira la nieve y usted coge y le dice a la gente que le va a sacar la nieve de su casa y le pagan por eso y así hacen dinerito. Alguien que tenga el coche, algo que he visto que están haciendo algunos africanos, imagino que lo hacen algunos latinos también. Miren, ya vamos a ver el señor. Mira, este señor limpia la entrada del edificio, posiblemente sea el concierge, y por lo que veo tiene cara de latino.
Mírenlo ahí. Vamos a cogerlo ahora. ¿Lo vieron? Limpiando la nieve. Bueno, no me quedo ahí porque saben que hay gente que no le gusta que lo firmen. Ustedes pueden hacer lo mismo. Miren este. Mira la cantidad de nieve que hay aquí para salir a la calle. Mira la nieve que hay para llegar al coche. Y ese coche sí, es verdad, el coche está metido bajo el parqueo. Mira la nieve. ¿Ven? Una maquinita de esa, caballero, ustedes se la compran y van a hacer dinero limpiándole la entrada a la casa a la gente. O alguien que tenga el coche que no puede... Bueno, aquí dice que no se puede pasar por allí. ¿Qué hago yo? Espero que pase todo el mundo y después paso. ¿Qué le iba a decir? Prohibido pasar por ahí, pero ¿por qué yo voy a dar la vuelta? Este es el bulevar Henry Bourassa, que él, le digo, los bulevares como estos los limpian y a veces cuando pasan muchos coches se limpian solo, pero este lo limpiaron. Aquí seguro que sí echaron sal y arena. Vamos a pasar rapidito. ¿Vieron lo que le decía el coche, la cantidad de nieve que hay para llegar a la carretera? Entonces, ¿hasta dónde es bueno gastar un montón de dinero en un tiempo de eso para guardar tu coche? Para guardar tu coche, que no le caiga nieve arriba, cuando de todas formas vas a tener que sacar un montón de nieve para sacar el coche. Vamos a atravesar de nuevo por aquí, por este parque. Vas a tener que sacar un montón de nieve para sacar el coche. Dime, ¿dónde ahorraste? ¿De qué te sirvió? Si el objetivo es que el coche no coja nieve, tiene que sacar nieve igual. Ah, y lo otro es que según los estudiosos de la materia, el coche, cuando está en contacto con la nieve, mira, la gente atraviesa por aquí, aunque sea prohibido. Yo también estoy atravesando, aunque sea prohibido. Así que ustedes me van a perdonar porque hice esto y no di la vuelta. Y aquí no viene nadie, pasamos la calle y nos fuimos hacia el lado del río. Vamos a ver si me da tiempo de llegar hasta el río por allá. Ya llevamos 27 minutos caminando. Entonces, ¿dónde me quedé? En gastar dinero en poner un tiempo. En eso fue que me quedé. Si tú gastas el dinero en un tiempo, entonces tiene que de todas formas sacarle la nieve a la acera, a la calle, para que el carro llegue a la calle. Y lo que dicen los estudiosos es que si el coche tú lo traes de la calle y lo metes bajo del tiempo, la sal que viene se le pega mucho más y entonces el carro se oxida más rápido porque la sal se le pega al guardarlo bajo techo. Que sin embargo, cuando tú tienes el coche rodando todo el tiempo en contacto con la nieve, tú llegas, te quedas afuera. Si nieva, cuando tú te vayas, la nieve se vuelve a caer, se vuelve a pegar otra nieve y se vuelve a caer. Eso es lo que dicen ellos. ¿Hasta dónde es verdad? Yo no lo sé, papá. Yo no he hecho la prueba yo mismo. Ya este es el barrio de... Sigo en el barrio de Montreal Norte. Y esta vez me voy acercando hacia el río San Lorenzo. ¿Qué río San Lorenzo? ¿De qué está hablando? Cheche, al río de las Praderas. Así que voy a ir hacia el río. Llegaré por allí abajo a ver si se puede pasar. Mira el viejito limpiando la nieve. A ver. Échate. ¿Ve? Ese, por la forma en que se ve, debe estar en los 65. Ahora imagínate tú, yo a la edad de 65, quitando nieve ahí. Sí, está bien. Si yo por casualidad me quedara en Canadá, en noviembre, yo voy bajando, que está nevando. Y si quiero volver, volvería en mayo, que es cuando empiezan la buena temperatura. A partir del 15 de mayo comienza a ser rico.
¿Qué le parece, amigo? Bueno, de todas formas, para ver la nieve, aquí arriba es más linda porque hay menos tráfico. Si yo me fuera, un ejemplo, para el centro de la ciudad, seguro que no va a haber tanta nieve y que se va a ver más feo. Porque ya vieron cuando pasé el Boulevard Henry Urraza cómo estaba eso ahí. Mira ese coche. Bueno, yo diciendo mira ese coche, el mío también debajo de la nieve, que dentro de un rato, vamos para allá. Voy a ver, yo tengo un trípode. A ver si puedo poner una cámara fija mientras yo lo limpio. Una vez yo lo hice con un trípode grande que tengo. A ver si pudiera hacerlo esta vez así. Bueno, ya voy a llegar al Boulevard One y me voy a tirar hacia el río. Le decía que abajo en el centro de la ciudad, la calle, como se limpian, no se ve tan lindo la nieve, así que hasta cierto punto es bueno que si se quede por aquí. Y esta casa que está aquí en la esquina, vean, la están vendiendo. A ver si el amigo Robert la compra y así vive al lado de mi casa, hermano. Mira, mírenlo aquí, o Robert o cualquier otra gente que nos sigue. Casa a vender, esta señora debe ser china, Lan Vu, y el número de teléfono es el 514-967-4889. De todas formas, te puede ponerle pausa al video. Vamos a ver qué le pasa a este coche por aquí, baja o no baja. Hay un coche ahí que tiene miedo a bajar, o se paró ahí. Okay. Este es el Boulevard One. Miren lo que decían, ve cómo limpian la calle. Ya la calle no se ve tan linda. La nieve se ve linda donde se acumula. Entonces, parqueo aquí a este señor y deja ver. Oye, ya se van los patos, oye. Los patos no se habían ido. Deja ver, lo puedo coger. Oigan la bulla. Escuchen. Los patos no se habían ido, papá. Ahora es que están ellos. Ahora es que están los patos. Van en tremenda formación. Por lo menos ahí van más de 100, de acuerdo a lo que vi. Ya ellos se dieron cuenta que la nieve sí llegó. Primero estaba jugando la nieve, pero ahora sí se van. Van un tremendo piquete ahí. Ok. Ya voy bajando hacia el río, caballero. Vamos a ver qué tal. Llevamos más de media hora. Así que por lo menos le dije que le voy a grabar. Ya se van, ahí van más. Mira, ahí van los rezagados. Esos posiblemente se mueran en el intento. Ahí van como unos 50 más. Ah, no creo que se mueran. Ellos viajan y se relevan. Bueno, listo. Vamos para el río. A ver qué tal. Ven, caballero, mira, aquí también están vendiendo otra casa. Este fue inteligente. Mira lo que hizo este aquí. Este le puso un techo a la escalera y la escalera está empinada, ¿eh? Ese fue inteligente. Y ahí también están vendiendo la casa. Luciano Mesina. Están vendiendo ahí. Cualquier cosa, ustedes le hacen zoom a su teléfono o a su cámara. Vamos a bajar por aquí. Oh, bien bonito que se ve. ¿Ven? Qué bueno que. Sí, es verdad que no hay mucha gente, no hay muchos coches, pero ustedes van a disfrutar la verdadera nieve. ¿Con quién? Con el Checha. Por aquí no se puede pasar. Vamos a llegar a otra escalera nada más. Veo que bloquearon aquí adelante. ¿Ven? Estas escaleritas pequeñas son las que les digo. Que si esos se meten ahí, pero no se metan en la escalera del segundo piso. Como le he dicho en los videos, escalera al segundo piso con tempestad de nieve. Eso es rompezón de, ya tú sabes, no se lo voy a decir, ustedes imagínense. Esta casa aquí, por lo que veo, parece hasta abandonada. Mira, la entrada del garaje tiene hierba. Ahí no se ve nada. Seguro que esa casa está abandonada. O tiene la entrada para otro lugar. Miren eso. Eso no es nada, esto es nieve, no hay hielo congelado. A este se le quedó la puerta abierta, miren.
le quedó la puerta abierta del coche. Pero tú no puedes cerrarla, porque si te pones a cerrarla, piensan que te lo estás robando. Así que, aquí rebala, papá. Vamos hacia el río. A ver si hay alguna entrada hacia allá. Y se la puedo enseñar. Bonjour. Ven, también hay gente amable que te saluda. Tú le saludas. Y sí. Vamos a ver si por aquí hay alguien que ha abierto un camino. O si pasaron los coches que limpian la pasarela, ¿no? Porque si no han limpiado la pasarela, no voy a poder entrar. Y entonces, de lado allá está el río. La pasarela está limpia, sí. ¿Por dónde es mejor caminar? ¿Por aquí? Yo creo que es mejor caminar por aquí que por la pasarela. Porque en la pasarela lo único que vamos a ver es nieve y el río. No se ve gran cosa. Vean, sí, la pasarela sí está limpia. Ya veo que la pasarela está limpia. Allá está el río, está la ciudad, la región de Laval. Pero donde se ve más linda es aquí. Mira, esta casa también la están vendiendo. Así que los amigos, miren, esta es duplex. Esto es un duplex. Esto cuando tú lo compras, porque van a vivir, va a rentarle a alguien. Mira, Julia Rizik. Esto no debe ser de aquí. A vender, vende la casa y está el número de teléfono. Y esta es la casa que están vendiendo. Por si alguien me dice, che, pero no la enseñaste, mírala ahí. Esta casa está cerca del río. Esa casa tiene que estar cerca del millón, del millón, no, medio millón de dólares. Por ahí están las casas. Quizá un poquito más, dependiendo de la construcción, si es antigua, si no es antigua. Y aquí cerca del río está haciendo más frío y más viento. Y ahí va pasando un avión. Miren, que se ve chulito, que si se ve chulo, claro que se ve chulo, papá. Mira esa casa ahí incrustada en la nieve. Oh. Ah, aquí está haciendo viento, papá. Así que quizá no duremos mucho tiempo por aquí. De todas formas, ya llevamos 37 minutos. Esta es la calle Patricia. Bueno, no es que sea bonita, bonita, pero igual se lo enseño. Ya hay gente que va, mira, allí van dos personas, mira. Allá van dos personas paseando por la vía, por el, ¿cómo es? Por la promenade, como le dicen aquí. La senda peatonal, si lo traducimos un poco. Bueno, también como le decía, hoy es lunes. Coño, se me está cayendo el pantalón, me habré puesto flaco, me habré puesto flaco en el recorrido. Uf. Estas son todas las casas que están a la orilla del río. Así es como se ve. Le hice tremendo recorrido, caballero, no se pueden quejar. Y yo, que bueno, que no trabajo hoy, no hay ninguna pasarela para entrar allá al río. Si hubieran abierto un hueco, podía llegarme al río, pero no veo un hueco que llegue al río. Esta es la calle Drapeau. Y Drapeau en español quiere decir bandera. Así que ya se aprendieron otra palabra en francés. Lo que me siguen a mí hace tiempo, ya llevan un año siguiéndome. Si ustedes me hubieran pedido, o si yo lo hubiera hecho, una palabra diaria para aprender francés, posiblemente ya hablaran francés. Porque son 360 días con 360 palabras, papá. Usted come, bebe, duerme y baila. Ven, aquí hay dos coches. Miren, aquí hay dos coches, lo que les decía. Tienen que limpiar ahí, tienen que limpiar aquí. Para salir, a lo mejor aquí vale la pena hacerlo si no está muy congelada. Yo con una marcha atrás potente salgo. Miren esta casita, ¿quién lo que vería usted viviendo ahí? A mí también, ¿no? Yo también viviría ahí, pero esta casa a la orilla del río, aquí siempre se han dicho que las casas a la orilla de esta zona son millonarias, a no ser que sean viejas. Entonces, mira, no tengo frío y ya vamos para 40 minutos. Así que
vamos a la casa, nos tomamos un té y le metemos mano a los carros de mi esposa y el mío para sacarlo de la nieve, porque eso es otra tarea. Ahora imagínense ustedes cuando uno es una persona mayor. Y esta calle se llama Henrietta. No me había dado cuenta yo nunca de la calle Henrietta. Va, he bajado y caminado por aquí, pero nunca me había fijado en ella. Vean. Aquí viene ese camión que viene ahí. Es el camión de... Vamos a parar, apartarme. Es el camión de Post Canada. Es decir, el Correo de Canadá. Mírenlo ahí, Correo de Canadá. Si pueden trabajar en eso, caballero, aprendan francés, tengan secundaria, el bachillerato, y aprendan a manejar. Si entran en un trabajo como eso, van a estar bien en Canadá. Buen retiro, buen seguro, buen todo, papá. Así que le estoy dando idea para que se preparen cuando ustedes lleguen aquí. A mí nadie me la dio, yo tuve que arruñar para aprender. Miren esta casa de piedra. A mi esposa le gusta en la casa de piedra. Esto es madera con piedra. Seguro que es chulita. Mire, y este lugar aquí, esto es una de las cosas. Déjame dar la vuelta. Déjame enseñarle aquí a los amigos. Mira qué linda está aquella. Aquella me gusta a mí un montón. Miren, en muchos lugares se va a encontrar esto. Esto es un ejemplo. Si usted tiene el libro que usted no quiere usar más, viene aquí, abre ahí y pone el libro. Miren, hay una pila de libros ahí adentro. Y usted pone el libro ahí y hace un regalito. Así mismo están los contenedores para echar la ropa que ustedes no utilizan, para dársela a las personas que más lo necesitan. Porque aunque ustedes no lo crean, aquí también hay pobres, ¿eh? De la casa. Esto de tengo que aprender a hacer. El problema es que este de eso está hecho, no está hecho para invierno. El controlador este. Ahí, papá. No está hecho para invierno. Miren la casita. Y miren esta otra que está aquí en la esquina. Eso allá atrás, papá. Mira, mira esa casa. Brutal. ¿Eh? Con tremendo corredor, vista hacia el río. La verdad que bien lindo. Y el río queda ahí adelante. Deja ver. Miren. Claro que a nosotros nos gustaría a todos vivir en un lugar mejor. ¿Quién no? Miren, esta casa aquí es un castillo, papá. ¿Ven? Esa casa la prepararon ahí, pero súper chula. Eso debería tener, o debe tener hasta piscina. Vamos a tomarla de acá. Mírenla aquí. En su inmensidad. Total, global. Che, compadre, verdad que tú lo que haces es un buen trabajo. Bueno, caballero, la gente que... Hubo alguien que me preguntó por donaciones. Yo en realidad no le pido nada a nadie. Yo lo hago porque quiero. Y bueno, no es un trabajo. ¿Ven? Esto todavía no es... Vamos a decir todavía. Esto todavía no es un trabajo. ¿Ok? Miren esta casita que chulita. Esta casita que chulita. ¿Ven? Sí, porque hubo alguien que cogió el número de teléfono mío, que yo lo dejé, que no me molesta. Todo el que quiera tenerlo puede cogerlo, ¿eh? Todos ustedes son bienvenidos a la familia siciliana. Esta es la gran familia de todos nosotros. Miren, deja ver si pudiera, a ver si no hay un hueco por aquí donde yo pueda entrar. A ver si me puedo colar al lado del árbol este que está aquí. Espérate, deja buscar una donde no esté muy profunda la nieve. Aquí la nieve creo que no está muy profunda. Vamos a ver. Ahí está, Dios. Aquí, listo. Vamos a acercarnos al río ahora. Claro que no me voy a pegar al río porque no quiero caerme. Miren, allá abajo está el río y de lado allá, la región de Laval. Por aquí caminó alguien. ¿Ves? Que por aquí no lo han limpiado. Ahora se ve más claro el río. ¿Ven? El río allá abajo. Aquí hay un barranco, no me voy a acercar porque si rebalo caigo en el agua. Y ahí sí, verdad que se jodió el video, se jodió todo y se jodió Cheche. Y se jodieron ustedes porque no van a ver el video, se va a joder el teléfono. Deja ver. Sube vivo. Aquí, miren. Así cuando la nieve se acopla en las ramas de los árboles. Y en este caso, este árbol, el que le dicen el zapán, que nunca pierde las hojas. Miren qué chulito se ve. A ver si en estas vacaciones... ¿Qué vacaciones? A ver si en este invierno nosotros, mi esposa y yo,
logramos irnos de nuevo para un hotel de montaña, de eso que nosotros siempre vamos. Bueno, aquí me queda la opción de seguir caminando por la orilla de esto aquí, subir hacia la casa o subir aquí. Aquí está, ya por ahí yo he pasado. Vamos para acá, aquí. Okay. Vamos a ir caminando, ya estoy por la pista, ¿ven? Aquí limpiaron la pista. La que limpiaron fue la pista de la bicicleta. Fíjate para que tú la vida. Limpiaron la pista de bicicleta, pero no limpiaron la pasarela. Entonces la gente, como de todas formas ahora no hay bicicleta, nosotros vamos a pasar por acá. ¿Ok? Vamos a enseñarle algunas casitas que quedan todavía por aquí. Miren qué chulita. Le decía que mi esposo y yo estamos mirando a ver si ya sea para Nochebuena o para el fin de año o para el principio del año que viene, nos vamos a un hotelito de montaña, una casita de montaña, una cosa esa que siempre hacemos, y le podemos grabar por allá a usted. Así que ya ustedes ven. Todavía sigue nevando, no está nevando bastante, pero sigue nevando. Okay. Ahora creo que decían, si yo leí bien, que lo que iba a estar cayendo es un 30%. Miren. Claro que yo puedo girar la cámara. Esta cámara se puede girar sola, ¿eh? Lo que pasa es que como tengo los guantes puestos, se me hace un poco difícil. Los guantes son gordos y el botón es muy pequeño. Vean. De lado de allá está la región de Laval. Y más casitas. Aquí. Más casitas a la orilla del río. Ya estoy sintiendo un poquito la nariz. Es que no me tapé de la boca para arriba. Los guantes sí también. Los guantes todavía aguantan bastante. Fue lo que le dije anoche cuando salí. Lo que vieron en el video de anoche. Anoche salí con el guante. Coño, está lejos la pasarela de esta papa. Creo que voy a subir por aquí porque veo que el viento me está soplando en la cara y me está molestando mucho. Déjenme enseñarle una última parte aquí del río y del lado de allá la región de Laval. No es la ciudad, centro ciudad, es la región de Laval. Pertenece a Laval y yo voy a subir por aquí. Miren esta casa que está ahí, papá. Esta casa que está ahí, alquilaban solamente un cuarto en 1000 y pico de dólares. Ahora, eso ahí está brutal, ¿eh? Eso ahí está brutal. Y ahí está. Ahí están. La señora limpiando. No la firmé porque tú no sabes nunca quiénes son la gente. El que quiere saludarte, tú lo ves charangueramente bien, te saluda. Pero esta es una gente de aquí. Y a veces la gente de aquí, cuando te ven a ti que tú eres de otro lugar, no son todos, pero no son tan calurosos. Esa casa a mí me gusta. Y está cerca del río. Mira, ve ahí atrás, mira, un señor limpiando con maquinita de la que le digo. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Y por aquí hay una casa que mi esposa le dice la casa de muñeca. Ya llevamos 49 minutos. Así que romperemos récord. Yo no sé, creo que lo más largo que grabé fue 1 hora con 25 minutos, pero fue caminando en el verano. Esta es el invierno, que no es igual. Miren la gente lo que le digo. Limpiando desde la casa hasta afuera, papá. Y esta es la casa que mi esposa dice que parece de una muñeca. Mira, mira, coge la gente. ¿Viste? Eso es lo que van a hacer ustedes aquí. Miren la casa de muñeca. Bueno, ahora parece que la están reparando y no se ve muy linda, pero es por el color que ella les decía. Ella les decía que el color de la casa parecía de muñeca.
Vamos a... Está bien chulito, papá. Vean, miren esa casita, qué linda. Me topé con gente, pero como siempre le digo, no lo grabo porque no sé. Y aquí adelante viene otro carro. Este camión que viene aquí es de la Post Canadá. Ven este carro, miren, limpio de allá adelante hasta aquí afuera. Ven, ese que entró ahí la muchacha y limpió hasta aquí. Ese es el carro del correo, ¿eh? Debe ser el mismo que me pasó por el lado. Yo dije otro, pero mira. Mira. ¿Ven? Ahí va. ¿Eh? No. No. Que usé para mí. ¿Ve lo que le dije? ¿Ve lo que le dije? Hay una señora que me dijo que no la firmaré. Ahí van de nuevo más patos de eso, ¿viste? Que hay gente que no le gusta que lo firmen. El señor no me firme, no estoy firmando usted. Yo firmé al camión de la Post Canadá. ¿Ven? Le digo que esta gente se pone en fase, por eso cuando a veces alguien me dice, oye, firma aquí, o firma en tal lugar, ¿ves? Mucha gente no le gusta, de todas formas yo no le firmé a ella, así que... Y sin embargo, la saludé. Que la gente no... Es normal, hay quien no le gusta que le firme, pero... ¿Qué voy a firmar yo? Dime tú, una persona... Que lo único que se le ve es la cara de lejos. Pero tú no sabes si es mujer o hombre con el abrigo que tienen puesto. Bueno. Tiene que aprender uno a no sentirse mal cuando te dicen no me firme. No te firmé, papá. Ni que estuviera tan lindo, tan linda para salir en el video. Claro, tampoco le voy a hablar así porque no quiero que se sientan mal. Pero le puedo decir. Le puedo decir. ¿Te imaginas que yo le digo, oiga señora, usted tranquila que usted no le pega este video? No. No se puede ser malo con la gente, papá. No se puede ser malo con la gente. Por eso es que yo no lo firmo. Yo le viro la cara. Yo le viro cuando voy a pasar cerca de alguien. Si lo veo que se pone medio farruco. No le pongo el teléfono, ¿entiendes? Se lo cambio para otro lugar. De todas formas, de lejos se puede ver. Bueno, esta es la calle de Archebec. Ya voy dirección a mi casa, así que por lo menos me deben quedar unos 10 minutos para llegar. Mire, aquí está otro señor limpiando con la maquinita que yo le digo. Si ustedes tienen una maquinita de esa, sí, papá, pueden hacer un montón de dinero. Si tienen contacto, esa maquinita resuelve un problema bien grande. Espera que no mire para acá, señor, no mire para acá, mire, mire. ¿Lo vieron? Bueno, esto lo firmamos, aunque él no dijo nada, ni estaba mirando. Pero ven, ya limpiaron aquí, ese limpió aquí con la maquinita igual, no, este limpió con una pala. Ven. Uno se consigue una maquinita de esas, eso debe valer más de $3,000, ¿eh? No vas a pensar que eso tampoco son $500, ni 50, pero vale la pena. Ustedes después le ponen el precio a la gente. De hecho, hay compañías que se dedican a limpiar nieve. Vamos a preguntarle a José Luis y a Micaela, que me tienen olvidado allá en México. Hace rato que no sé nada de ellos. Mira, ahí tienen una montada, una maquinita esa que saca nieve. Y esta casa también la están vendiendo. Dice aquí que Samuel Arcán está vendiendo esta casa y ahí tiene el número de teléfono 514-654-7008 para llegar más lejos. Es una casa, por lo que veo, antigua. Miren aquí. El teléfono hay que subir, esto hay que subirlo. Tremenda jodedera esto de estar moviéndote para arriba y para abajo. Ahí está. Mírenlo ahí. Esta casita la están vendiendo. ¿Y dónde está? Pues cerca del barrio del Cheche, papá. Así que si ustedes vienen para acá, van a vivir cerca de yo. ¿Eh?
A ver. Ya vamos mandado para casa. 55 minutos para llegar al barrio del Chache. ¿Qué te parece, Venancio? Venancio no quiso venir, dice que él no quiere caminar en la nieve. Así que ahora no vino. ¿Ven? Mira cómo se está cayendo. Miren. El viento, es lo que les digo. Cuando hace viento, es más pesado. ¿Ven? Es más pesado el frío. A pesar de que no se siente mucho. Miren, yo llevo ya 55 minutos. Y con los guantes que tengo son simples, ¿eh? No van a pensar que yo me compré guantes para que la gente no... No eso, no vayan a pensar ustedes que yo me compré guantes que valen una millonada. Nada de eso, Pipo. Ok, por ahí vengo caminando yo. Miren estos edificios, no sé si habrán alquiler ahí, pero son edificios modernos. Para que tengan al día. En caso que se encuentren algo por aquí. Lo bueno de aquí es que hay un parque. Mira esto. Lindo. Lo bueno de aquí es que hay un parque. Está el río. Está el parque de béisbol, la zona deportiva. Y pasa el transporte público. Es bastante bueno. Por si alguien está buscando por aquí, como yo sé que el amigo Roberto estaba buscando algo así bien chulo, bien bueno. Miren esta casita. Las casas, alquilar una casa, no se los recomiendo porque el alquiler de casa está muy caro. Es mejor comprarla que alquilarla. Porque casi va a gastar lo mismo. Dependiendo del lugar. Esta de aquí es una casa antigua, por lo que veo. ¿Y a dónde me quedé? No sé ni lo que estaba diciendo. Bueno. Que los guantes que yo compré, no vayan a pensar ustedes que yo cogí, invertí $300 en un par de guantes. No, papá, no. Cheche lleva muchos años aquí. Y ya saben cómo funcionan. De hecho, le dije a Frankie más o menos la técnica. No sé si él lo habrá hecho. A Frankie me refiero a Fran. A Fran yo le dije lo que podía hacer para que no gastara tanto dinero, y se lo digo a ustedes igual. Tú coges y te compras un par de guantecitos del otoño. Es un par de guantecitos finos. Y después vas al Dolorama, oye esto, y te compras un par de guantes de $5 o $10. Que tienen como, son un poquito gordos, entre paréntesis, guardan un poquito de calor. Y lo que valen son como $5 o $10. Tú coges. Oye bien. Bueno, caballero, llegamos a Leyé. Este era el Boulevard Leyé. Este es el Boulevard Leyé. Y vamos a pasar aquí, que vamos para la casa. ¿Ok? Entonces, se ponen el par de guantecitos del que yo le estoy hablando. Y meten la mano dentro del guante que compran de $5 o $10, dependiendo del precio que tenga. Eso es, si van a pasar más de una hora afuera, bueno, cómprense algo mejor. Pero yo, miren, ahora mismo yo llevo, ya voy para 58 minutos, es decir, que voy a estar una hora afuera. Y yo no siento frío. ¿Ven? Yo no siento frío. Todavía. No voy a poder pasar por ahí. Quería pasar por aquí, pero miren el banco de nieve ese está casi a la altura de mi cintura. Oye, hasta rima. Con la niña de Gedalia que le gustan las rimas. Vamos a verlo aquí, mira. Mira. Míralo aquí, el banco de nieve. Está llegando a mi cintura. Le pusieron una luz verde al taxi, pero yo me voy a apurar a pasar. Perdón, pero no voy a esperar. Ok, y ahora ya estamos llegando a mi barrio. Vean, pero cuando les digo que cerca de aquí está la parada de la guagua, aquí mira, esta parada aquí, ahí pasa la 44, la 48, perdón, y la 49. Son autobuses semi-expreso que van directo al metro de Montreal, al metro Henry Bourassa. Ok. Vamos a bajar por esta cuadra, que es ya estoy en mi barrio, es decir, cerca de la cuadra donde yo vivo. Miren un ejemplo, voy para atrás. Esto es bueno cuando ustedes no quieren parquear el coche, esto es bueno, mira.
¿cuáles son los edificios buenos que tú puedes conseguir para no tener que limpiar el coche? ¿Dónde te alquilan el apartamento con el parqueo incluido, lo que a veces es más caro? ¿Por qué? Porque eso tiene un concierge, que son los que se encargan de limpiar la entrada del edificio. Y tú lo único que tienes que hacer es entrar el coche y lo guarda allá adentro. Y esto aquí no lo va a limpiar tú, lo va a limpiar el encargado, el conserje, como le dicen acá, concierge en francés. ¿Qué? Y bueno, por aquí ya ven cómo están los coches, bien chulitos. Oye, señor, no me firme. Así me dijo la señora. Y yo a ella no la apunté, yo a ella no la apunté en ningún momento. Eso vio por qué. Ah, y esto es un BMW. Míralo ahí también. Que aunque tú tengas un coche bueno, también se llena de nieve, mira. Brutal. Esta es la primera tempestad de nieve. Allá voy. Mira cómo se ve aquí. Bien chulito. Con el carrito. Bueno, solo que cuando yo venga ahora, este edificio también lo están vendiendo. Es un duplex. Pero este es un, este duplex tiene 4 apartamentos más el sótano. Miren, ven que están vendiendo bastante. Todo el mundo está vendiendo. A diferencia de Cuba. En Cuba la gente está, lo vende en Royal Page, Bilal y el número de teléfono. A diferencia de Cuba, que todo el mundo está vendiendo en Cuba, pero vende barato. Aquí todo el mundo está vendiendo, pero vende súper caro. ¿Ve? Y por ahí ya le comenté lo que yo creía. Sí, a mí me gustaría una casa. Si yo fuera a lo mejor un youtuber que tuviera pegado como Mr. Beast y le entraran millones de dólares, le compraba casa a mis seguidores también. Como ellos, ese señor compra casa y se la regala a la gente, compra carro, se la regala. Felicidad, hermano. Buena pincha que tiene el Mr. B ese. Tienes unas ideas que son locas, pero bueno. Ya ha resuelto problemas a la gente. Imagínense que el Mr. B ese llega a los lugares. ¿Ven? El Mr. B llega a los lugares. Miren lo que le decía la de la escalera. ¿Ven? Mira cómo está eso lleno de nieve. Imagínense que sea de metal. Sale de arriba dando culazo hasta aquí abajo. ¿Ok? Ya vamos llegando al barrio. Edificio con escalera por dentro y escalera muy pequeña como esta. 3, 4, 5, 7 pasos de escalera. Incluso este está mucho mejor, mira. Tiene 3 pasos y son largos. Eso es lo que ustedes tienen que buscarse. Cuando vengan aquí, si tienen niños, mujeres embarazadas o abuelitos en la familia. También están vendiendo este edificio aquí en la esquina, mira. Como ustedes ven, muchas ventas. Y esta es la calle del Cheche. Ya llegamos a la zona mía y me fui por aquí a la izquierda y ya voy regresando a la casa. Este video va a terminar donde mismo comenzó. Miren, aquí hay un espacio libre de un coche ahí. Ahora yo soy el que voy a venir a limpiar. Vamos a ver si encuentro un trípode y puedo grabar el coche para que ustedes vean qué es lo que uno tiene que hacer. No se lo voy a cortar, ¿eh? Yo no, ustedes saben que yo no soy de cortar video. Este es el coche de mi esposa. Ustedes saben bien que yo no soy de cortar video. Y si tengo, si encuentro la posibilidad de grabar el video aquí, cómo se saca el coche de la nieve, lo voy a hacer para que ustedes vean el tiempo que se demora uno. No se lo voy a cortar haciéndoselo rapidito y todo. No, media hora. Así ustedes saben cuál es la realidad, no que se ve chulito, porque los efectos especiales pasaron lindo, pasaron para aquí, pasaron para allá, ya tú sabes. ¿Ven? Llegamos al barrio del Cheche y hay una persona ahí en el edificio a saber qué está haciendo. Y aquí ven, este es mi coche, yo soy Cheche Travel. Déjame ver si puedo poner la hora aquí para despedirme. Hey, a ver. Ah, ahí está mi coche y este soy yo, Cheche Travel, su amigo desde Montreal, Canadá. Que la pasen súper bien y nos vemos pronto. Cuídense, chao, bendiciones, pescado. ¡Eh!
¡Ey! ¡Qué caramba! ¡Vamos a la directa!